Buenos días para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Sociales, les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Marta Yolanda. En un momento ella estará con nosotros. Vamos a dar un minuto para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Muy buenos días para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Hacienda, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, por este tiempo que nos dedican. Invitamos a la doctora Marta. Doctora Marta, ¿en este momento nos escucha? Muy buenos días, ingeniero Daniel. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctora. De parte de Hacienda, darle la bienvenida, como siempre, agradecerle por compartir su conocimiento y por este tiempo que nos dedica. Y, doctora, en este momento podemos dar inicio a la conferencia. Bueno, perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las herramientas para generar proyectos. Me presento, mi nombre es Marta Yolanda Cárdenas, yo soy psicóloga de profesión y estoy el día de hoy invitada por Hacien a esta conferencia de cómo o qué herramientas debemos utilizar para generar proyectos. Laboro con una fundación que se llama Fundación Dondar, donde pues también prestamos este tipo de asesorías acerca de la formulación o creación de proyectos. Y acompañamiento, pues, desde todo nivel psicológico. Bueno, ya entrando en materia, me imagino que cada uno de ustedes ha estado en diferentes posibilidades de crear proyectos, de crear ideas de negocio, y esto, pues, los ha llevado a tomar diferentes acciones. Cuando hablamos de qué es un proyecto, nos ponemos a mirar como que la cantidad de cosas que nos hemos ideado. Entonces empezamos por una idea de una cosa que en algún momento pensamos o escuchamos y que queremos hacer realidad. Y desde ahí, cada uno de nosotros empieza a establecer diferentes maneras de llevarlo a cabo. Y esto lo puede hacer la persona a veces sola, sin embargo, acompañado como con un equipo, es mucho más fácil. Porque cuando de pronto se reúnen dos o más personas y unen, coordinan todos sus esfuerzos, pues hacen que este proyecto sea mucho más viable. Eso se llamaría, o lo llama Napoleón Hill, la mente maestra. Desde esa idea nos podemos centrar o concentrar en pensar, bueno, ¿por dónde es? ¿Qué proyecto genero? ¿Qué me genere recursos? ¿Qué brinde un impacto ambiental? ¿Qué brinde un impacto social? Que tenga, no sé, infinitas posibilidades desde lo que de pronto cada uno sabe hacer y desde lo que de alguna manera está promoviendo. Bueno, desde ahí, entonces hay un proceso también de empezar a cuestionarnos, a empezar a identificar
¿Qué es lo que queremos en realidad? ¿Qué modelo de negocio queremos crear cuando queremos generar un proyecto? El prototipo de proyecto, cómo se va a desarrollar la comercialización y pues también el lanzamiento de lo que se está haciendo. Bueno, entonces desde ahí es importante identificar que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a generar un proyecto es sentarnos y pensar. Y cuando pensamos, también sentarnos y escribir. Bueno, entonces desde ese lugar vamos a ver pues como varias fases. Esta fase inicial en proyectos de innovación puntualmente es como que ponerle el bombillo al cerebro y empezar de una manera creativa a identificar cuál es el problema que todavía no se le ha dado solución. Siempre que queremos crear un proyecto, vamos a ver eso. ¿Qué es eso a lo que aún no se le ha dado solución y por lo cual nosotros o los usuarios pagarían nuestro servicio? Desde ahí también es identificar cuáles son las necesidades puntuales a las cuales tenemos que acceder o por las cuales nosotros vamos a brindar el proyecto. Identificamos también las necesidades específicas y eso se refiere a todo el tema de necesidades de sociales, económicas, financieras. Todo está relacionado como con ese mismo espacio. Y desde ese lugar nos corresponde hacer diferentes estudios de viabilidad del proyecto, estudios del contexto, revisar todo lo que está relacionado con la solución que vamos a ofrecer, el mercado de soluciones a los cuales vamos a acceder cada uno de nosotros. Desde esta fase inicial, además de identificar la necesidad, vamos a mirar como la posibilidad o la viabilidad de la solución. Es decir, qué tecnología vamos a involucrar en el proceso, cuánto tiempo lo vamos a desarrollar, cuál es la inversión necesaria para este proceso. Desde ese espacio, nuestra mente tiene que estar muy abierta y muy creativa a todo el proceso que se está generando. Porque tiene que el proyecto ser un proyecto de impacto para que sea mucho más fácil acceder o darnos cuenta de eso. Entonces, desde aquí, invito a que cada uno tenga como un quiebre allá en su mente. Porque a veces cuando estamos metidos en el día a día, de pronto vemos cosas que no pueden ser tan profundas. Entonces, el ejercicio de salir a caminar, de darnos la posibilidad de escribir, de tener un tiempo de ocio, nos va a permitir quebrar en nuestra mente las cosas que ya de alguna manera vienen predeterminadas y al venir predeterminadas nos están mostrando siempre lo mismo. Cuando rompemos un esquema, cambiamos el chip, decimos, wow. Esto no lo había visto y lo acabo de ver porque estoy haciendo algo diferente. En ese ejercicio de ver algo diferente es cambiar la posibilidad de tener nuestro control o de tener el control del mundo en las manos y de tener todas las cosas estables desde una apariencia de orden, desde el conocimiento previo y la estabilidad y la predictibilidad de las cosas, a poder darnos la oportunidad de crear algo desde cero, desde lo que ni siquiera nos imaginábamos en ese momento. ¿Cómo se hace ese proceso? Se utiliza un análisis DOFA del entorno y de ese entorno, o en ese entorno más bien incluye el análisis DOFA propio. Esa generación de ideas nos va a permitir también identificar quiénes somos cada uno de nosotros y qué estamos dispuestos a dar y a compartir en ese espacio de creación. Cuando nosotros hacemos este análisis, identificamos
las fortalezas individuales y también identificamos lo que podríamos llamar debilidades. Sin embargo, desde esas debilidades podemos identificar también o analizar qué cosas estoy dispuesto a transformar o a cambiar en mí. Entonces, encontramos en diferentes momentos personas que a pesar de que tienen muchísimo conocimiento y experiencia sobre el tema, de pronto tienen una mente muy, muy radical y muy tradicionalista. Entonces, esa mente que es un poco abierta, le va a nublar la posibilidad de visión más grande de otro tipo de cosas. De igual manera, cuando eventualmente nos dan nervios conversar, y hablaba hace poco con un ingeniero, me decía, no, yo soy un experto en muchas cosas y el tema mío en la universidad era de pronto hacer las exposiciones o poner en juego la presentación de mis ideas. Entonces, desde aquí les digo que eso se puede trabajar, son habilidades blandas y desde ese lugar cada uno de nosotros tiene la posibilidad de transformarse y poder llegar a ser un ser humano diferente desde ahí. Y desde ahí se van generando diferentes procesos de creatividad, de visión, de capacidad resolutiva, de tener la mente abierta a otro tipo de posibilidades y a otro tipo de experiencias que nos van a llevar a un crecimiento no solamente personal, sino un crecimiento en la idea de negocio y en la proyección que cada uno de nosotros pueda tener. Y desde las oportunidades y amenazas, de igual manera, vamos a analizar lo mismo. El tema interno o el origen interno de las situaciones o las capacidades propias está dado por las fortalezas y las debilidades. Y el factor externo va a estar dado por las oportunidades y las amenazas. Entonces, externamente, el negocio que estoy planteando me permite mostrar algo novedoso frente a lo que ya existe. ¿Qué cantidad de personas o qué grupos de profesionales voy a unir a mi proyecto para que sea viable, sea factible y sea ejecutable? ¿Qué tipo de perfiles a nivel gerencial voy a poner acá en juego para que de alguna manera mi proyecto sea mucho más rápido, sea eficaz, sea eficiente todo el proceso? De ahí también identificar las diferentes tecnologías y las diferentes normas, tanto a nivel nacional como internacional, que pueden estar manejándose durante ese proceso. Y en esa parte externa también encontramos lo que son las amenazas. Entonces, desde estas amenazas podemos evidenciar en este momento la situación económica, social y de salud que se evidencia a nivel nacional e internacional. La competencia que viene en aumento en cada uno de las áreas donde nos estamos desarrollando. Entonces, todo eso va a ir sumando en los procesos. Ese diagnóstico nos va a permitir identificar de una manera puntual y clara qué es lo que queremos, para dónde vamos y cómo lo vamos a realizar. Pues acá hay un ejemplo de una matriz FODA donde trabajamos como que una línea un poco más industrial y donde tenemos en cuenta todo lo que es el ambiente externo, el interno y desde esa parte las condiciones económicas y financieras de todo el ambiente que se está produciendo. ¿Qué ocurre con nuestro proyecto? Nuestro proyecto puede ser, o como les decía, es una visión o algo hacia lo que aspiramos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y cómo lo vamos a buscar materializar? Entonces, tenemos que tener un prototipo de ese proyecto, donde sacamos como un muestreo de lo que vamos a hacer y desde ese lugar lo ponemos en ejecución.
antes de ponerlo en marcha, pues totalmente, hacemos como una prueba piloto del proyecto que estamos pensando para identificar si realmente eso va a ser lo que nos va a mover desde el lugar donde estamos y de lo que queremos realizar, o si definitivamente nos corresponde hacer un análisis diferente y una proyección distinta. Entonces, ese proyecto nos va a permitir, o por medio de ese proyecto vamos a permitir realizar demos o maquetas que nos muestran por dónde nos movemos. ¿Qué ocurre cuando ya ponemos en marcha el proyecto? Esa es como la visión más grande de cada uno de nosotros y desde ahí se va a manifestar la materialización del sueño que hemos creído, como que esa meta fundacional con la que creamos el proyecto desde ese lugar se va a avanzar. Dentro del diagnóstico, mire que también es importante rescatar las ideas de nuestros equipos. En ese rescatar las ideas de nuestro equipo de trabajo o de nuestros colaboradores, está bien importante identificar con cada uno de ellos, así como estamos mostrando acá, que cada uno pueda colocar sus aspectos a favor o en contra, tanto a nivel interno como externo, y que desde ese espacio pueda verse las experiencias de cada uno de ellos y cómo van a sumar o aportar en el proyecto que se está ideando, en la idea de negocio que nosotros estamos generando y gestando. Cuando escuchamos a las personas que están cerca a nosotros, nos damos la posibilidad de avanzar, de crecer y de ampliar nuestra visión de futuro ante la realidad de lo que se está creando en ese momento. Esa experiencia del colaborador nos va a permitir identificar los ambientes y los espacios tanto físicos, nos va a permitir identificar gestión de tiempo en diferentes áreas, las herramientas de trabajo que va a utilizar, las diferentes rutinas que maneja. En la manera de relacionarse, por eso yo les decía, es importante hacer un FODA desde el aspecto individual de cada una de las personas y de cada uno de ustedes. La eficiencia en el trabajo de manera tal que se va a ver reflejado la organización de cada uno y cómo esa organización impacta a los otros. La formalización, el autoaprendizaje, todo el tema de autoestima y reconocimiento. Ahí está en ese proceso de autoestima y reconocimiento el ejercicio de creerse capaz, de ser capaz de mostrarse, de poder expresar esa idea que se tiene a un público, así no se conozca. Desde ese lugar es muy importante que cada uno de los colaboradores con los que estamos trabajando en nuestro proyecto puedan ser escuchados y sentirse valorados. Y estos espacios de coaching, de contención, de acompañamiento son puntualmente para eso, para que cada una de las personas que están detrás del proyecto, como que tras bambalinas, como decimos, puedan llegar a mostrarse de una manera diferente y aportar también puntualmente en ese proyecto que se está realizando. Es importante también tener en cuenta que otros aspectos donde se involucra la empresa y el empleado puntual o el colaborador, porque desde aquí va a haber una representación de marca también ante los clientes. Yo he escuchado, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, 3M, ellos premian a sus colaboradores que traen ideas geniales para la transformación de sus productos o de sus servicios. Entonces, ¿cómo desde lo que cada uno de nosotros está haciendo en nuestra empresa puede empezar a dar un valor agregado a cada uno de los colaboradores que trae ideas de innovación y que nos puede ayudar a generar un proyecto diferente, innovador, creativo y que tenga un impacto social y ambiental muy grande en cada uno de los lugares donde los queremos desempeñar? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos todo ese diagnóstico
Ya tenemos el planteamiento del problema. Planteamiento del problema es eso, esa alternativa que voy a tomar, ese paso que voy a seguir y lo que voy a solucionar. Y desde eso que voy a solucionar, es importante empezar a identificar el para qué quiero o tengo ese planteamiento de ese problema. Desde ese para qué identificamos diferentes herramientas y encontramos pues a la hora final del ejercicio la realidad de para qué quiero hacer ese proyecto. Yo me puedo inventar como que voy a hacer un proyecto de manejo de autoestima para las personas afuera. Sin embargo, empiezo a identificar para qué quiero ese proyecto de autoestima. Puede ser para sanar, ayudar a las personas a sanar las heridas de la infancia. Ese proyecto, cuando las heridas de la infancia sanan, por ejemplo, decimos, ¿para qué? Para que las personas aprendan a confiar más en sí mismas. ¿Y para qué más? Como que para que puedan ayudar a inspirar a otros. Entonces, sería importante que si ustedes tienen un proyecto y sé que ustedes están más desde el área de la ingeniería, puedan identificar el para qué y para qué real de ese proyecto que ustedes están inventando, eso que se está creando. Entonces, si lo miramos también desde el tema ambiental y el tema, por decir algo, del reciclaje, que es otro tema que trabajo por acá, es como que para qué yo muevo esto, para que la gente tenga una conciencia ambiental, para que el planeta esté recuperado, para que haya una conciencia y una posibilidad de inspirar a otros en la creación de un planeta limpio, de un cuidado limpio, para dejarle de pronto a los niños, a los sobrinos o nietos, un planeta diferente y un espacio acogedor. Entonces, es importante identificar ese para qué de lo que estamos creando en este momento. Bueno, eso sería como en esa parte inicial. Luego continuamos con ese proceso de innovación que además de que ya lo hemos venido hablando, pues lo vamos a dar ahorita como un poco más de fuerza. Esa innovación y esa creatividad nos va a llevar también a ver la aplicabilidad o la aplicación que va a tener nuestro proyecto en otras empresas. Dentro de esta fase de innovación y de creatividad, entonces también vamos a identificar cuál es la presentación creativa que nosotros vamos a hacer en el proyecto, cuál es la solución que está generando y cuál es el impacto puntual que está generando el proyecto que nosotros estamos inventándonos en este momento. Entonces, desde ese lugar vamos a tener en cuenta nuestro proceso creativo. Dentro de esta fase, de igual manera, vamos a identificar el equipo humano con el cual estamos nosotros involucrados. Cuando hablamos de un equipo humano, vamos a ver la disposición y los lineamientos de cada uno de las personas con las que estamos, y vuelvo y le reitero la importancia de conocer las características de las personas con las que estamos y de que cada uno pueda realizar ese DOFA o ese PODA, como se llame, que nos va a permitir saber quién es cada quien y para dónde va y cuáles de alguna manera son las capacidades que requiere fortalecer o también transformar. ¿Qué ocurre? Que cuando nuestro equipo está alineado en esas capacidades
se va creando lo que yo les mencionaba al inicio, esa mente maestra que da la posibilidad de coordinar todos los esfuerzos del equipo para que de manera armónica y de manera creativa se cumpla ese propósito que se ha pensado. Y desde ahí, pues ya dar como rienda suelta a lo que se está creando. En este espacio de la creación del proyecto, pues vienen unas claves también para la gestión del mismo. Entonces, cómo lo hemos venido diseñando, cómo se ha venido desarrollando, cómo se analiza ese proyecto y desde ese lugar también, qué evaluaciones tenemos que hacer. Entonces, nosotros, como seres humanos, creadores de un proyecto, vamos a tener identificadas unos principios gerenciales o unos principios estratégicos que nos van a permitir direccionar el proyecto hacia donde lo queremos manejar. De igual manera, también vamos a manejar unas competencias básicas puntuales que nos van a permitir identificar los tiempos, los movimientos, las maneras con las que vamos a desarrollar el proyecto y de igual manera también la tecnología o el conocimiento desde esa área que vamos a aplicar. Teniendo en cuenta estas habilidades gerenciales que les nombraba yo acá, estos principios de gerencia básico, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa con la planeación, la organización, la perseverancia en nuestro proyecto? Desde ese lugar es importante entonces que cada uno de nosotros pueda identificar qué tipo de planeación voy a hacer y si la voy a realizar con todo el equipo o si la voy a pensar sola y luego la voy a compartir o cómo surge. Desde esa organización, poder revisar como un mapa mental grandísimo donde yo pueda revisar cada una de las áreas en las que quiero que mi proyecto se mueva y crezca. Desde ese espacio, entonces miramos el proceso de ejecución y aquí también vienen otros elementos, manejo de tiempo, la constancia, la perseverancia, la disciplina de cada uno de nosotros, de manera tal que nos mostremos eficaces, eficientes y efectivos en lo que se está ejecutando. Cuando ya tenemos ese plan, la idea es poder ir involucrando a cada uno de los miembros del equipo, tomados de la mano, como se muestra pues acá en la figura, y desde ahí poder decir, bueno, vamos a modelar o a acompañar a los miembros del equipo que vienen avanzando y desde ese lugar poder darnos cuenta si todos van enfocados en el mismo proyecto, en el mismo proceso y revisando. En la medida en que nosotros vamos revisando ese plan que hemos puesto, pues vamos a diseñar acá, como mostramos en figura, cuál es el objetivo, cuál es el alcance de ese proyecto que hemos pensado, los cronogramas de ejecución que se tienen en cuenta, los presupuestos, seguramente los riesgos también, porque en cualquier proyecto que estemos innovando o empezando siempre va a haber riesgo, así sea ya un proyecto que sea antiguo, en el cual tengamos conocimiento. De acuerdo a las situaciones externas que se puedan presentar, van a darse riesgos. Y esa puesta en marcha, pues también va a tener en cuenta todo lo que son las comunicaciones y los stakeholders. Eso tiene que ver con las comunicaciones internas, el impacto interno, lo que se habla de cliente interno, cliente externo, el enfoque y el desarrollo que se va a tener alrededor de la comunidad a la que voy a estar impactando. Con ese plan de proyecto, entonces de alguna manera ya cada persona va a tener una función
y un momento puntual básico donde va a desarrollarse y sabe qué tipo de juego va a jugar. Desde ese espacio, entonces cada uno va a identificar sus responsabilidades, sus funciones, sus objetivos y cada uno va a trabajar para que ese proyecto se mueva y avance como se corresponde y como se quiere. Vuelvo a reiterar acá la importancia de tener identificadas las habilidades de cada una de las personas con las que nos estamos encontrando e involucrando. Porque de acuerdo a esa fuerza, esa posibilidad de producción, esa productividad, nuestro trabajo va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más decidido, más fortalecido, y pues nuestro proceso de oportunidad pues nos va a permitir un avance mucho más amplio y más grande en ese espacio. Entonces, desde ese mismo lugar, entonces que cada uno pueda identificar cómo está destacando con su equipo y qué oportunidades de mejora o qué amenazas puede llegar a tener. Entonces, esa es una invitación muy importante que les quiero hacer el día de hoy en este espacio, donde el objetivo es poder conocernos un poco más a nosotros mismos y desde ahí poder crear un proyecto que sea impactante, no solamente para la sociedad, para el medio ambiente, sino para cada uno de nosotros, donde ese proyecto nos lleve a un proceso también de transformación, donde podamos manejar la creatividad, las diferentes habilidades blandas y gerenciales que se necesitan en estos procesos, el manejo del tiempo, la organización, la planeación. Y todo eso se da es a través de este espacio, de cómo nos conocemos a nosotros mismos, qué identificamos de cualidades, qué identificamos de fortalezas, de debilidades, y cómo desde esa parte interna sale. Siempre pues he mencionado que lo que se ve en los frutos es lo que hay siempre en las raíces. Y les pongo en este momento esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué hay en sus raíces? ¿Qué creencias hay? ¿Qué mentalidad hay? ¿Qué nos decían nuestros adultos cuidadores? ¿Qué fue lo que fuimos fortaleciendo a lo largo de nuestra vida cuando crecíamos? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las frustraciones? ¿Cuál es como ese proceso puntual en el que estábamos moviéndonos? Y desde ahí, ¿qué frutos estamos manejando? Jesús habla por los frutos, os conoceréis. Entonces, desde ahí podemos identificar eso. ¿Qué frutos estamos dando de acuerdo a lo que hay abajo en la raíz de cada uno de nosotros? Y pues cuando hay una raíz que de pronto necesita una transformación, se hace un abono, se hace una poda, se identifican como las diferentes situaciones que cada uno de nosotros corresponde mejorar y desde ahí también avanzar. En este proceso de poder avanzar en nuestro proyecto, podemos identificar también situaciones donde nosotros decimos, wow, aquí pasó algo con la proyección que quizás yo tenía en ese momento. Y podemos empezar a identificar angustia, situaciones de crisis. Y todo eso se siente inicialmente en el cuerpo. Entonces, desde cómo nos reconocemos nosotros individualmente en lo que puede estar pasando en el exterior, es lo que se va a manifestar. Bueno, y desde ahí, desde ese proceso, es poder también determinar cómo nosotros manejamos la situación y tenemos la habilidad para transformarlo o nos quedamos con lo que el público, la gente nos puede estar mostrando. Que si ya tengo el proyecto, entonces la queja, el problema, la resistencia al cambio, el rechazo a nuevas tecnologías, el rumor y el mal ambiente circulando.
Entonces, aquí es muy importante motivar a cada uno de nuestros colaboradores a que le pongamos el objetivo y el foco puntual hacia dónde vamos. Y desde ese hacia dónde vamos es como que podamos decir, bueno, aquí nosotros queremos ir hacia esta situación de cambio, impactando desde este lugar y creando esta posibilidad, manejando la tecnología, manejando el aporte, la conciencia, la pertenencia al proyecto y desde ese lugar también transformando y transformando no solamente el ambiente hacia afuera, sino en cada uno de nosotros. Y desde ahí también está esa persistencia, esa resiliencia con la que cada uno se va a mover y va a tener la capacidad de levantar cabeza, sacar la cabeza de esa preocupación y decir, voy a construir un plan B. De ahí nos devolvemos entonces otra vez a este espacio, donde nosotros volvemos a revisar esa planeación que hicimos, volvemos a organizar, volvemos a dar un nuevo norte y desde afuera miramos qué fue lo que ocurrió, cómo se dieron las cosas y desde ese espacio también decir, vuelvo a empezar. Cuando nos damos esa oportunidad de volver a empezar, decimos, aquí hay un papel de liderazgo, porque es muy importante saber que dentro de estos procesos individuales de reconocimiento, de saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, vamos a sacar dentro de cada uno de nosotros ese líder que quizá está dormido y ese líder que va a ayudar a que nuestro proyecto, nuestra organización avance a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades y a pesar de cualquier situación que pueda uno decir, wow, no. A pesar de mudanzas, a pesar de trasteos, a pesar de todo lo que surja en el afuera, saber que dentro de cada uno, dentro de mí, hay un liderazgo puntual que me jala y me invita a jalar también a mi equipo para que avance en ese proceso. Ya de igual manera, les hablaba de la importancia de identificar las raíces. Y no solamente las raíces desde lo que somos nosotros, sino las raíces de la situación por la cual se generó esa dificultad o ese inconveniente. Y poder después volver a crear o descrear cada una de las posibilidades, tanto en nuestra mente como en la realidad, para que desde ahí nos mantengamos como en una posición de fomentar, contribuir y trabajar en equipo, liderando como todas las personas que pueden estar en ese momento, en ese proceso. Aquí el trabajo con el equipo, pues es bien importante, porque además de conocer las personas con las que trabajamos, no solamente desde las necesidades, sino también desde esa parte emocional, poder ir, decir, bueno, esta persona funciona más en este proyecto desde esta área que desde esta otra. Y desde ahí, pues entonces nosotros vamos a ir enfocando nuestro proceso de equipo hacia las funciones que cada uno puede desarrollar teniendo en cuenta las habilidades, las capacidades y las competencias, no solamente las competencias conceptuales o académicas, sino las competencias emocionales y de relación que puedan tener. Acá es muy importante identificar las diferentes áreas que como seres humanos vamos a trabajar y desde donde nos desenvolvemos, no solamente la emocional y la relacional, sino también pues vienen la parte biológica, donde sabemos que si nosotros estamos sanos, podemos aportarle más a nuestro proyecto, la parte espiritual, porque sentimos paz en lo que cada uno de nosotros está haciendo sin necesidad de manejar o meter una religión puntualmente, sino como que el espíritu y el alma tranquilo. Y desde ese lugar, pues empezar a crear diferentes procesos de compactación y comunicación con nuestro equipo,
para que hayan diferentes derroteros y momentos en los que nos turnemos a tomar la iniciativa y a tomar el mando en ese mismo proceso. Cuando hay situaciones que son incómodas dentro de los equipos de trabajo porque pueden presentarse asperezas en esa creación del proyecto, vamos a empezar a organizar y a revisar qué situaciones son las que pueden estar generando estrés, qué situaciones son las que no permiten o más bien limitan la ejecución o el favorecimiento del desarrollo del mismo proyecto. Y desde ahí es importante decir, bueno, un día a la vez. Si hoy tenemos un montón de situaciones de crisis que nos pueden estar afectando porque es que este proyecto es nuevo y se está poniendo en marcha, poder decir, bueno, me tomo el tiempo, respiro profundo y soluciono lo que el torbellino hoy en día me está mostrando. Y desde ahí me voy centrando y voy centrando a cada una de las personas con las que estoy trabajando, sean líderes o sean compañeros o que sean personas que de alguna manera están en nuestro equipo de trabajo y que por algún motivo sientan que se descentran o se salen como de su paz y de su tranquilidad. Eso pues nos da la posibilidad de manejar estrés, de manejar situaciones y viendo ese estrés como la sobrecarga que cada uno de nosotros está manejando o que es capaz de manejar y sentir en el cuerpo. Entonces, desde ese lugar podemos decir que hay unas prioridades puntuales en el proceso y desde esas prioridades se manejan unos tiempos, unas calidades y unos presupuestos. Con este propósito, lo que se invita es a que se eliminen asperezas entre las personas que están involucradas en el equipo, que se pueda revisar el objetivo puntual del que se está desarrollando, que pueda haber un buen proceso de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, un muy buen proceso de orientación y de atención efectiva y técnica frente a lo que se está proponiendo en este espacio. Todo eso pues nos está llevando a un aprendizaje y a empezar a catapultarnos y entender como que cuando vivimos un día a la vez podemos vivir más tranquilos y nuestro proyecto, a pesar de que pueda ser un proyecto nuevo, va a estar creciendo porque vamos a estar como que saltando para que esa realidad llegue allá. Es muy importante en ese ejercicio del proyecto que estamos sacando poder identificar nuestra pasión, nuestra energía, nuestra manera de entregarlo. Y desde ese lugar también es tomarnos el tiempo para saber cómo lo mejoro, cómo de pronto está ahí, está puesto y quizá puedo llegar como a transformarlo y a brindar como un proceso de una posibilidad diferente, ¿cierto? Es como que en ese ejercicio de salto es, ¿qué más es posible? ¿Y cómo puedo mejorar esto? ¿Cierto? Bueno. ¿Alguna pregunta? Recuerden los asistentes dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos. Sí, el ingeniero José Armando, doctora, ¿le habilitamos el micrófono? Por favor. Hoy no les he dado casi participación, discúlpenme. Ingeniero José Armando, buenos días. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Sí, muchas gracias. Gracias, Daniel. Un saludo para la doctora Marta Yolanda y para todos los asistentes. Tengo una inquietud y es que una vez que se tenga un proyecto que es una solución que resuelve un problema y que se ha identificado a quién se lo resuelve, o sea, se ha identificado su mercado,
¿Qué pautas para el proceso de persuasión efectiva nos puede compartir? Es decir, ¿cómo venderlo? ¿Cómo venderlo? Sí, o sea, ¿cómo? Porque lo que encuentra uno es universidades llenas de soluciones, esto, y empresarios llenos de problemas, pero no hay el match, no hay el, entonces lo que nos inventamos fue la palabrita, no, es que no hay un puente entre la universidad y la industria. Entonces, lo mismo, empresarios con soluciones, pero que los que tienen el problema o no lo compran, es decir, hay unas capas de resistencia que hay que pelar de alguna manera para que puedas posicionarse la solución. Y el problema, el reto, pues fundamental es cómo hacer una persuasión eficaz de tal manera que tenga la solución, se la pueda suministrar a quien tenga el problema. Como decía al inicio, hay una. Voy a poner acá un momento mi cámara, a ver si nos vemos. Como decía al inicio, al inicio hablábamos de poder identificar como la situación sobre la cual se está impactando la solución, ¿cierto? Desde ese lugar sería identificar cuál es el dolor puntual que voy a sanar. Entonces, dentro, si hablamos puntualmente, ingeniero Armando, ¿cuál sería su proyecto y desde ese lugar, cuál sería el dolor que va a alivianar con su proyecto? Sí, básicamente es una pregunta, ¿cierto? Y es una pregunta para ti. ¿Cuál es Ah, tu ok. proyecto en este momento? Entonces, ¿cuál fue el punto de partida? Entonces, ahí dentro de las organizaciones hay procesos y esos procesos está el proceso de proyectos, precisamente. Entonces, el proceso de proyectos, cuando uno empieza a observar y a recabar cuáles son los problemas o las quejas, cuáles son los efectos indeseables que se tiene en el desempeño de la administración de proyectos y encuentra que no se terminan a tiempo, que hay demasiados cambios, que el presupuesto se excede, que el alcance se varía, que hay conflictos internos, hay desarmonía, que las cosas que se requieren para desarrollar el proyecto no están a tiempo, como materiales, permisos, en fin. Entonces hay una cantidad de problemas o quejas, y de esos problemas o quejas, se validan o las he validado con los informes del pulso de la profesión del PMI, en donde a pesar de que ha habido tantos avances por institutos como el Instituto de Administración de Proyectos, por el PRINCE2 y de metodologías que han aflorado, como las prácticas ágiles, en fin. Entonces empieza uno a observar que no obstante que hay una gran cantidad de soluciones, los resultados de proyectos siguen siendo bajos. En promedio, el 50% de los proyectos se terminan en el tiempo inicial. Como el 60% de los proyectos se terminan en el presupuesto inicial. Y como el 47% de los proyectos se terminan dentro del alcance inicial, y como el 15% proyectos se consideran proyectos fallidos. Entonces, ahí está la oportunidad. Plantea identificado el problema, que es la problemática de esa área específica, entonces nace la solución. Entonces, se plantea una solución. Y la solución es. El modo de operar es cambiar el modo de operar, es una solución disruptiva que hace que cambiando el modo de operar, estos quejas, estos problemas o efectos indeseables desaparezcan. No obstante, a pesar de que el empresario ve y hay consenso de que sí es el problema y de que sí que hay una dirección de solución. Y que hay una solución, y que no obstante que haya una solución, hay algunas ramas negativas, algunas contraindicaciones que lleva a implementar esa solución, pero que son soluciones, que se pueden resolver esos obstáculos. Hay unos
identificados como unos temores no verbalizados o unos bloqueos para poder aceptar. Es decir, hay conciencia porque hay concepto de que hay consenso de que sí, que tengo un problema y sí que definitivamente hay una dirección y que sí que hay una solución, pero sin embargo no lo tomo. Es decir, prefiero seguir en la seguridad de seguir operando como vengo operando, así sea obteniendo los resultados deficientes que he estado obteniendo, que lanzarme a cambiar. Ok. Aquí incluiríamos un elemento muy importante y es la pasión, ¿cierto? Cuando nosotros somos los creadores de ese proyecto, nosotros mismos estamos dispuestos a hacer lo que sea porque ese proyecto se mueva. Cuando por algún motivo el proyecto no se da por alguna situación, como lo has mencionado, ingeniero José Armando, habría que entrar a identificar ese FODA interno, esas fortalezas y debilidades que cada uno de nosotros tiene y poder desde ahí mirar también procesos de autoestima para saber qué es lo que definitivamente no me está permitiendo creérmela, no me está permitiendo avanzar e ir más allá en el proceso que yo estoy realizando. Desde ese lugar, cuando usted me preguntaba de la persuasión, pues la persuasión finalmente es creerme que el proyecto que yo estoy manejando o creando es el mejor porque está impactando una comunidad, está beneficiando una población, está resolviendo una solución y desde ahí estoy creando la publicidad para que se muestre ese proyecto. Cuando yo muestro esa publicidad de mi proyecto, ¿qué es lo que quiero? Quiero que vender lo que sea aceptado, que resuelva el problema y que Claro. haya una dinámica de mejora esto entre cliente y proveedor. Ok. ¿Qué ocurre? Que cuando de pronto yo me creo una parte de lo que estoy mirando, pero la publicidad no está siendo lo suficientemente efectiva para que el otro decida unirse a mi proyecto, decida comprarlo, pues algo está pasando ahí. Entonces es poder ir a lo profundo y a lo más minucioso de cada uno de estos proyectos y poder identificar. Pues sería de pronto puntualmente encontrarnos luego y mirar puntualmente su proyecto y desde ahí hacer como una asesoría para identificar en qué punto es que la publicidad no está siendo efectiva o en qué punto es que la persuasión con la que estoy transmitiendo mi mensaje de compra no está siendo lo suficientemente idóneo para que el otro se contagie de lo que yo estoy transmitiendo, de lo que yo estoy impulsando. Y desde esa creación de nuevos proyectos es eso, es poder que nuestro proyecto sea como tan impactante, que beneficie poblaciones, que beneficie, que brinde una solución, que beneficie el medio ambiente, que brinde una solución muy de raíz para que eso sea tan fácil de vender como que la gente diga, wow, eso tan chévere no se me había ocurrido. Y desde ahí es poder como que tocar la sensibilidad de cada una de las personas con las que se está trabajando. Desde este espacio entonces es poder identificar de verdad cuál es el dolor puntual con el que se está manejando o lo que se quiere encontrar para que se maneje esa venta desde ese espacio. Muy bien, muchas gracias, doctora. Yo tomé de todas maneras sus datos. Sí, señor, igual conversamos Muchas y gracias. podemos una asesoría ahí sobre eso. Bueno, entonces, y teniendo en cuenta pues también esa pregunta que hace el ingeniero, es poder identificar como cuál es ese proceso de aprendizaje que cada uno de nosotros está teniendo en ese espacio y desde ese lugar también. ¿Cómo voy yo en ese proceso de impacto
hacia el ambiente, hacia el lugar donde voy a estar referenciado, ¿cierto? Y sobre cuál plataforma también puedo manejar ese proceso. En este espacio, por ejemplo, también está el aprendizaje con el que voy impactando y generando confianza con las personas que estoy transmitiéndole mi producto o mi servicio. Y desde ese lugar, pues también es asumir qué tanto me estoy comprometiendo yo o qué tanto más bien tengo que trabajarme internamente para que ese proyecto salga adelante. Desde este lugar también vamos a identificar, pues bueno, las diferentes fases con las que estábamos hablando. La primera, estábamos hablando de detallar nuestro proyecto, donde estábamos describiendo exactamente qué es lo que nosotros queremos y cuál sería esa propuesta de valor. Y también ahí para el ingeniero José Armando, poder identificar cuál sería la propuesta de valor que cada uno de ustedes en su proyecto está dando, no solo al proyecto como tal, al servicio o al producto que están ofreciendo, sino desde su manera de ser, desde su lugar, cómo se están moviendo, cuál es esa huella que están dejando impregnada en los clientes, esa huella que están colocando, que hace parte del propósito del ser y del servir a cada uno de los otros. Desde aquí también es cómo cada uno está integrándose al diferente propósito que está haciendo la empresa y desde ahí poder también mirar la manera como estamos colaborando con lo que yo le decía, los stakeholders, las personas que están involucradas en mi mismo equipo, las personas que están fuera del proyecto, los vecinos alrededor de las instalaciones donde puede estar mi equipo y desde ese lugar pues poder hacer todo lo que son los procesos de medición y costos en el proyecto. Y desde ahí pues ya vienen pues otro tipo de cosas que son la tecnología puntual con la que se está trabajando, poder identificar diferentes herramientas que favorecen tanto la organización como la productividad. Y aquí pues ya nos venimos más de la mano esas herramientas tecnológicas que nos permiten organizar horarios, que nos permiten hacer llamadas en equipo, organizar tareas y listas de trabajo, está Scala, está Trello, está aquí procesos contables que de alguna manera nos muestran con mucha más facilidad diferentes herramientas que pueden ser útiles en nuestro proyecto y que pues van a simplificar como todos los procesos que de pronto con empresas grandes se manejan más, digamos como que de una manera más amplia y con empresas pequeñas pueden ser utilizados de manera gratuita. Esto también sería para el ingeniero José Armando, de acuerdo con su pregunta, es conocer esa cualidad y características de los clientes a los cuales va a llegar y por medio de herramientas de marketing poder hacer unos filtros, unos embudos de conversión donde se pueda identificar a qué cliente se le llega, de qué manera se le llega, en qué horarios también. Porque todo eso es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de ir a vender nuestro producto. Otro elemento que a veces creo que conocemos también bastante es el Canvas. Entonces, este Canvas nos va a mostrar esto. ¿Cuáles son como los diferentes espacios por donde me voy a estar moviendo, por donde voy a estar haciendo mis alianzas, la propuesta de valor, las estrategias puntuales o las alianzas estratégicas con las que me voy a empezar a hacer compromisos, la manera con la que me voy a relacionar con mis clientes, los costos a los que estoy dispuesto a asumir y los canales de transporte, de producción que voy a manejar. Entonces, desde ese lugar, pues es bien importante darnos cuenta que hay un montón de herramientas que nos ofrece la tecnología
y que a mediano, corto o largo plazo, pues nos van a llevar a cumplir con todo ese proceso. Entonces, desde este lugar, una cosa es el emprendimiento que yo quiero poner, otra cosa es la necesidad que hay, que quiero resolver, y otro es el propósito y la pasión que yo puedo tener centrada en mi corazón para que ese espacio avance, ¿no? Para que ese propósito que yo estoy teniendo sea coherente con la necesidad que quiero mover y con el emprendimiento o el proyecto que me estoy inventando. Bueno, ingeniero Daniel, eso es como lo que tenía para compartir. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, queja, reclamo, felicitación. Muchas gracias, doctora Marta. Ya recuerden los asistentes dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos o pueden realizar la pregunta por escrito. Por el momento no tenemos más consultas, doctora. Bueno, entonces agradecerles a los asistentes su participación, recordarles pues acá mis contactos, en la medida en que de pronto necesiten alguna asesoría, puedo hacerles asesorías gratuitas frente a los temas que hemos manejado y a los proyectos que se están manejando puntualmente. Vuelvo y dejo acá mis datos personales. Recuerden que pues ahí estoy atenta para lo que necesiten, me pueden contactar y ya vamos mirando qué se requiere. De parte de Muchas Hacienda, doctora, muchas. Adelante, ingeniero José Armando. gracias. Sí, no, felicitaciones esto para la doctora Marta Yolanda, muy buena presentación. Es un enfoque, para el título de la conferencia, es un enfoque muy bueno desde la perspectiva de afianzar las bases, de sentar las bases. Esto, el tema es que a veces uno dice, tengo una idea en las manos. Y la pregunta obligada es, ¿quién tiene un problema? Porque si no identifica quién tiene el problema, pues se queda con una solución en las manos. Claro. Sí, ingeniero, conversemos por interno y miramos cómo lo podemos aterrizar y cómo le puedo apoyar. Muchísimas gracias, muy formal. Sí, señor, con gusto. Agradecerle nuevamente, doctora Marta, por este tiempo. Como siempre, Acien sigue trabajando por la ingeniería y para nuestros ingenieros. Gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento y gracias a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden, la próxima semana más conferencias. En nuestro portal pueden verificar y se pueden inscribir. Les deseo un feliz fin de semana a usted, doctora, y a nuestros asistentes. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes.